cinturones, pero hay nivel. ¿Qué tal, chicos? Me he venido a Francia, al gimnasio Fifit, a entrenar con Benoît Saint-Denis. Hemos hecho unas cuantas sesiones, he estado también con los chicos de Irún, con Jonathan, Christian, Mavi. Hemos hecho una clase de K1 en la que hemos hecho sparring con todos, sparring condicionado, de que a lo mejor uno tiraba su energía a low kick, el otro hacía todo el contraataque. Ha sido muy interesante pelear con Benoît Saint-Denis, ver cómo, bueno, desde su guardia de zurdo trazaba las patadas perfectas, impactando con mucho peso, sin cansarse. Es decir, alineaba súper bien el cuerpo para que el golpe tuviera peso, sin cansarse. Hemos estado también haciendo una sesión de Jiu-Jitsu, una clase privada donde le enseñan a Benoît esos detalles que luego son lo que te puede dar victorias. Hemos hecho un trabajo desde la espalda, opciones para cuando tenemos la intención de mataleón y el rival está defendiendo, cómo hacer ese trabajo de manos, de muñecas, para pasar a otras situaciones y tener la ventaja para conseguir la sumisión. En la sesión de K1 estaban pues algunos de los compañeros de Benoît, que también son competidores. Había un chico que había peleado incluso con Israel Adesanya. El tipo de entrenamiento ha sido como digo yo siempre, además, cuando diseño un entrenamiento, se tiene que parecer a una pelea, no tienes que hacer cosas muy diferentes. Hemos visto como situaciones de combate condicionadas, pues por crono, un par de minutos cada uno, uno tira patadas y el otro solo contraataca. Pues eso es una situación de combate un poco condicionada, viendo esa parte específica del combate. Luego, pues uno ataca solamente con ciertos movimientos, el otro solo defiende, luego hacemos el cambio. Todo ese tipo de ejercicios muy, muy parecidos al combate. Esa ha sido un poco la estructura de entrenamiento de la clase de K1. Ritmo muy alto, una capacidad de hacer un golpe sólido sin cansarse mucho. Eso es una habilidad de peleadores top, hacer que el golpe pese alineando el esqueleto, no gastando fuerza muscular. Entonces, si no está relajado, pues ya noto que cada movimiento suyo pese. Bueno, lo que sé que os gusta, las sensaciones de pelear con Benoît Saint-Denis, qué noto de él, qué nivel creo que tiene. Bueno, ha sido una maravilla pelear con él. Él, lógicamente, no iba al 100%, pero sí estaba trazando bien sus golpes y haciendo lo que tenía que hacer. Realmente hacía daño, ¿no? Simplemente haciendo técnica, cuando me estaba dando los low kicks interiores estaba sintiendo mucho dolor. La situación de hacer sparring con él, pues ver que él se está cortando, que en cualquier momento, si tira una combinación fuerte, me haría mucho daño. En las sesiones de MMA fue igual, fue una sensación de que tenía muchísimos recursos. Desde cuando tú crees que estás entrando a un clinch o yendo a una situación de ventaja, ya te ha sacado un codazo, una rodilla, que haría mucho daño. Buen ritmo, hay mucha gente buena, sparrings técnicos pero de calidad, y Benoît Saint-Denis tiene un punto de que tira golpe, lo conecta y notas, vamos, y notas que no está usando su fuerza, pero joder, lo notas. La sesión privada de Jiu-Jitsu ha sido un poco diferente. Ha sido como un laboratorio, como una especie de construir técnicas, construir dos o tres situaciones, practicarlas y ver qué bifurcaciones tienen esas situaciones. Luego, por supuesto, hemos hecho una sesión de rola en la que íbamos turnando tres personas, un par de minutos cada uno, depende de la situación, cogiendo desde la espalda e intentábamos continuar desde ahí.
Ya, Benoit. En el suelo, pues bueno, no es que tenga unas técnicas especiales que yo no conozca, sino que el juego de suelo básico, los fundamentos los hace muy bien, un control de espalda muy fuerte, unos agarres, una forma de pesar encima muy potentes. Entonces estaba unos escalones por encima mía, yo me iba cansando y él iba dominando cada vez más. Hi guys, I'm here with Benoit Saint-Denis. We have some training there. He's a tough guy, you know, you see his UFC fights. And I want to ask you about your next opponent, Renato Moicano. Did you choose him? You wanted to fight Renato Moicano or UFC give it to you? I'm very happy about this fight. I wanted to fight somebody in the top 10. I'm very thankful for the UFC to give me this opportunity to redeem myself. I know I have the capacity to make a real war, and I'm expecting it to be so against Moicano in Paris. Yeah, that's gonna be a good night for you, I hope. And what are the next goal for you in the UFC? You are thinking about the belt title? You want the belt to bring it to France? Yeah, every UFC fighter that is in the top 15 is thinking about the belt, I believe. And we are all working hard to get it. So it's a very important step, but right now I'm thinking about Moicano and winning this fight because he's a tough opponent, and I'm expecting a while and I'm preparing for it. I want to ask you about your past training in the French Special Forces. Do you think it make well for you as a fighter? You think that the hard training, hard, you know, in the desert, in the hungry, no sleeping, it's important for you to be an UFC fighter? I think it brought me into the UFC very fast. It helped me to get a better fighter, but no, it's not only the skill, the physicality and the mixed martial art is not the most important, but it has been bringing me discipline. Yeah. And in 2 years after starting MMA, I was in the UFC. So it helped me to develop skills fast and to grow as a fighter very fast, because it didn't took me a long time because I was disciplined and I went to the gym when I had to, and I tried to think about the moves and to get better, and not to train just to train, but to train with intelligence to get a better fighter. What are you expecting in the Renato Moicano fight? You are training for a KO, you want that? For everything. Moicano is a hard fighter. He is good on the feet, he's good on the ground, he has good wrestling. He's a good MMA fighter. He has only been losing to the best, like Brian Ortega, Jose Aldo, Fiziev, RDA, only to the best. So you beat him, it's a mark that you belong to. Okay, in Spain we are huge fans of you. We see all your fights and you know, being excited about you fighting, you entering the cage with your God of War. Gracias para todos. Bueno, estoy aquí con Jonathan García, que me ha ayudado aquí a conseguir el contacto para entrenar con Benoit Saint-Denis. Él entrena aquí en el FIFIT. Y cuéntanos un poco cómo es tu preparación aquí, de qué conoces a Benoit, cómo le ayudas tú también a prepararse. Bueno, todo empezó hace ya año y medio así, que un compañero de entrenamiento de Benoit me contactó para ayudarles en un camp de... No me acuerdo ahora con quién peleaba, si Frévola o Thiago Moises, no te sé decir, y era para ayudarles en el tema del grappling y demás. Y fui a venir aquí a echarle una mano y me empezó a gustar el tipo de entrenamiento, cómo nos trataban y demás. Y bueno, me empecé a meter un poquito más en el tema del MMA, no tanto en el Jiu-Jitsu. Y hasta el día de hoy que conseguí debutar en profesional y bueno, esperemos que tenga alguna pelilla más. Háblanos un poco de eso, de tu carrera, tu debut. Vimos la pelea, no estamos de acuerdo, ¿no?, con esa decisión. ¿Qué esperas hacer tú en el mundo del MMA? Bueno, poco a poco, pelea a pelea.
pues bueno, el tiempo irá, ¿no? Si lo vamos haciendo bien, entretenemos a la gente y sale algún contrato con alguna promotora interesante, pues irá ascendiendo. Y si no, pues pelea y poco a poco. Eso es, lo que vaya saliendo. Yo, como digo, no digo no a nada. Hombre, tan peleas de, como se dice, bajo nivel, no ahora una pelea con una persona con muchísima experiencia, pero pues sí, poco a poco. ¿Tienes alguna idea en la cabeza, alguna fecha, algún evento? Hemos hablado también del evento de Jordi Wild. ¿Tienes algo que quieras contar? Bueno, pues estaría bien pelear alguna pelea, algo interesante en el evento de Jordi Wild, no vamos a decir el qué, pero... Una pelea multitudinaria, más de un uno contra uno, ¿no? Eso es, no uno versus uno, sino algo un poco ya interesante, jugón. Estaría guay como para dar un poco de espectáculo a la gente y que lo pase bien. Muy bien, pues chicos, Jonathan García, seguirle. Hemos estado entrenando aquí, ahí habéis visto las imágenes, un tipo duro. Así que seguirle, que va a dar que hablar próximamente. Este ha sido mi entrenamiento en Francia con Benoît Saint-Denis. Muchas gracias a Overmile Coffee, que me ayuda a hacer estos vídeos. Tenéis abajo el enlace donde podéis comprar el café, que está buenísimo. Darle like, comentar lo que queráis, que eso ayuda al algoritmo, suben los números y puedo hacer más vídeos como estos. Gracias.